Que dicen suscribirse y actives la campanita. También te quiero invitar a que me sigas en mis otras redes sociales, que es Facebook e Instagram, y me encuentras como Ecomanualidades con Tania. Y el día de hoy toca hacer dulceros con temática de zombie. Espero que les guste. Comenzamos. Para comenzar, vamos a descargar la plantilla de moldes que yo les voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a recortarlas. Listo, ya las tenemos recortadas. Vamos a separar, vamos a comenzar a trabajar con la de manos y vamos a pasarlas al foamy. Los colores que yo les puse aquí pueden ser opcionales, pero ustedes, yo aquí les puse en color gris, entonces mis moldes los voy a pasar a foamy en color gris. Y este es liso, no trae diamantado. Ustedes pueden trabajar con el foamy que mejor les convenga. Vamos a comenzar a marcar todo lo que son nuestros moldes y vamos a recortarlos y ahorita continuamos. Bueno, una vez que ya tengamos recortados lo que son nuestros moldes, repito, esto es opcional, yo estos, lo que es los pedacitos de tierra, los recorté en color café diamantado, ¿sí? Y el murciélago también en café diamantado y todos los demás en foamy liso. Ahora vamos a comenzar a detallarlos. Vamos a apartar un momento esto y les voy a enseñar. Vamos a necesitar marcadores de agua. En mi foamy es gris, yo voy a utilizar marcador verde. Estos son los marcadores que yo voy a utilizar, ¿sí? Voy a utilizar que sea permanente, va a ser en color negro para poder contornear nuestras figuras de foamy. Para este gris vamos a utilizar, pueden utilizar verde, verde hoja o verde militar, el que ustedes. Yo voy a utilizar verde hoja para poder hacer el contorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar por todo el contorno lo que va a ser nuestra figura. Y ahora, una vez que ya la tengamos marcada, pues es importante que sean de agua los marcadores para que podamos definir, diluirlos. ¿Sí? Así nos va a quedar. Vamos con un cotonete y una poquita de agua. Vamos a hacer, vamos a mojar muy poquito nuestro cotonete. ¿Sí? Vamos a sentirlo en nuestra piel que no esté muy mojado. Y vamos a comenzar a difuminar nuestro marcado. De esta manera. Para que nos quede así, ¿sí? Ya cuando se seque va a agarrar otro colorcito mejor. Puede ser, repito, con verde hoja o puede ser con verde militar. Vamos a hacerlo así en lo que es esta mano y esta mano y ahorita continuamos. Una vez que ya tengamos todo contorneado lo que va a ser nuestra mano, nos tiene que ir quedando más o menos así. Hay que dejar secar muy bien para que no se nos manche y nos manchemos las manos. Siguiente que vamos a hacer, vamos a contornear con color negro. Una vez que ya esté bien sequecita nuestra pieza, solo por la orilla. Y así le vamos a hacer a nuestras dos manos. Una vez que ya tengamos bien contorneados, nos tienen que quedar de esta manera. Repito, hay que dejarlo secar muy, muy bien. Si a esto ya nada más lo que hice fue hacerle las líneas de la mano y la parte de los dedos. ¿Sí? Y este lo mismo. Así es como los van a quedar. ¿Sí? Ahora, vámonos con lo que va a ser
nuestra tumba. Esta tumba yo la voy a contornear en color morado y azul. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Está bien. Entonces vamos a, igual vamos a hacer la misma técnica. Vamos a contornear. Y con el cotonete y un poquito de agua vamos a ir difuminando todo lo que va a ser nuestro marcador por la orillita nada más. ¿Sí? De esta forma. En los moldes que yo les dejé unas partes punteadas, que eso lo vamos a hacer con color negro. ¿Sí? Del que ya no se quita indeleble, del color negro indeleble, vamos a marcar así como les dejé las líneas punteadas en color negro. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo y lo mismo vamos a hacer con las dos tumbas, que yo en este caso las recorté en color gris. Aquí ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran de marcador, ¿sí? Entonces pueden ser en gris, pueden ser gris más fuerte, otro verde, en azul, los colores que ustedes quieran para poder contornear lo que van a ser nuestras dos criptas. Entonces vamos a hacerlo y ahorita continuamos. Listo, así es como ya me quedaron a mí mis criptas, miren. Yo coloqué el color morado y esta parte es el color negro del marcador permanente y estas dos las hice igual. Sí, aquí utilicé el color verde militar y miren, dio un como un tono gris, sí, por la difuminación. Las pueden hacer del color que ustedes quieran sin ningún problema. Sí, y este vamos a recortar un pequeño círculo en color amarillo y vamos a hacer la misma técnica. Así es como ya nos tienen que quedar lo que son nuestras piezas ya decoradas. Miren, aquí ya secó súper bien y se ven totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a apartar un poquito estas piezas. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Con una caja de leche de las de Tetra Pak, yo en este caso voy a utilizar esta que es de 2 litros. ¿Sí? Porque está un poquito más grande, pero ustedes si no consiguen esta pueden utilizar de las de a litro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir el alto que queramos que esté nuestra caja o nuestro dulcero, del alto que lo necesitemos. En la parte de aquí tenemos que cortar lo que es por donde se sirve, por toda la línea que ya trae marcada la caja. Vamos a recortar para poder lavar súper bien por la parte de adentro. Y a partir de esta parte vamos a comenzar a cortar hasta que mi caja me quede de altura de 12 centímetros y que sería hasta aquí. Entonces yo de la parte de aquí para acá voy a cortar 12 centímetros porque esta caja mide en total 24 centímetros de largo. Y ahorita continuamos. Bueno, ahora ya tenemos cortada nuestra cajita a 12 centímetros de largo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a forrar con foamy, en este caso va a ser diamantado en color morado, pero ustedes pueden hacerlo en color negro o en color que mejor les convenga. ¿Sí? Esto va a ser el fondo de nuestro cementerio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a forrar nuestra caja, ¿sí? Dejando este ras libre. ¿A qué me refiero? A que nuestro foamy nos tiene que dar hasta ahí. ¿Sí? Sin que se entre en la parte de acá porque acá vamos a decorar de otra forma. Entonces vamos a forrar nuestra caja, puede ser así o podemos cortar los cuadros dependiendo del tamaño de la caja para poder forrarla. El caso es que nos tiene que quedar así. Entonces vamos a comenzar doblando muy bien lo que ya trae aquí marcados, los lados de la caja para que quede bien definida y se pueda adaptar mejor y forrar mejor. Entonces vamos a forrarla y ahorita continuamos. Bueno, y así es como ya nos quedó forradita nuestra caja. Sí, ahora lo siguiente que vamos a hacer con un papel china en color café, porque queremos simular lo que es la tierra. Vamos a hacer es así como nos venden el papel, lo vamos a doblar por la mitad.
y luego nuevamente por la mitad, luego nuevamente por la mitad, de esta forma. Y aquí en una de las orillas vamos a cortar una tira de 5 a 7 centímetros aproximadamente, de esta manera. Tiene que quedar así. Ahora, a nuestra cajita forrada, la parte que vamos a querer que sea el frente, vamos a comenzar colocándole en esta parte un poquito de silicón y vamos a meterle nuestro papel china, agarrándole casi medio centímetro por la parte de adentro, y vamos a comenzar a plisarlo, que quede bien bien plisadito para que nos vaya quedando así. ¿Sí? Vamos por toda la orilla. Este también lo pueden sustituir tal vez con color verde para que simule pasto. Sí, pero yo quiero que ahorita parezca que es tierra, que las manos van saliendo de la tierra. Entonces vamos a plisarlo así por toda la orilla y ahorita continuamos, ¿no? De esta manera. Nada más aplastamos un poquito nuestro papel para que se arrugue. Y listo, así es como nos va a quedar. Ahora sí, vamos a comenzar a armar lo que va a ser, sí, nuestro dulcero. Vamos a hacer un preacomodo de cómo queremos que nos queden las piezas. Esto ya igual es opcional, a como ustedes quieran. Sí, de esta forma. Y así es como a mí me va a quedar. Vamos a colocar nuestras manos como queremos que nos vayan a quedar acomodadas. Yo en este caso quiero que queden así, pero esto ya es opcional, como ustedes quieran que quede acomodado. Y vamos a colocarles un puntito de silicón en la parte de abajo y pegamos de esta forma. Y listo, así es como nos va a quedar nuestro dulcerito de zombie. Ya nada más vamos a colocar los dulces que vayamos a querer. Ya con los dulcecitos que ustedes le quieran echar, así va a quedar nuestro dulcero de manos de zombie. Ahora vamos con nuestra siguiente idea. La siguiente idea, recuerden que pues ya habíamos recortado nuestros moldecitos, que son las dos piernas y la zapatilla de la mujer zombie. Yo en este caso lo voy a hacer en color verde las piernas, para que ustedes vean también el contraste entre el gris y el verde, por cómo se ven. Entonces vamos a pasar lo que son nuestras piernas al foamy, sí, en color verde. Y en este caso la zapatilla yo la voy a hacer en color rojo diamantado. Entonces vamos a pasarlas a foamy y las recortamos. ¿Sí? Una vez que ya las tengamos pasadas en foamy, nos van a quedar de esta forma y la zapatilla de esta forma. Y vamos a hacer exactamente la misma técnica. Voy a utilizar ahora este color verde militar, que es más fuerte para que resalte. Y vamos a contornear las piernas de la misma forma con color negro. Entonces vamos a hacerlo y vamos a contornear nuestras piernas en color verde militar con nuestro marcador. Recuerden, tiene que ser al agua. Y vamos a hacer la misma técnica de con un poquito de agua y un cotonete, vamos a pasarle por todo el contorno. Sí, hasta terminar las dos piernas. Una vez que ya esté seco, vamos a delinear en color negro solamente por la orilla. Entonces vamos a hacerlo y ahorita continuamos. Una vez que los tengamos contorneados, nos van a quedar de esta forma. Sí, aquí lo único que yo hice fue hacerle cicatrices, sí, con mi marcador en color morado. Y vamos a aplicar la misma técnica, que es marcarlo y pasarle el cotonete húmedo para poder difuminar, sí, lo que son las cicatrices. Y nos queden de esta forma. Una vez que estén difuminadas, vamos a volver a pasar nuestro marcador, nada más para acentuar, ¿sí?, lo que son las cicatrices. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar
un envase de leches Tetra Pak. Este en este caso es de 2 litros porque está más grande, pero ustedes pueden utilizar igual del tamaño que ustedes quieran o del que puedan conseguir. Vamos a cortar nuestra cajita. Esto ya va a ser opcional al tamaño que ustedes quieran, la altura de su dulcero. Sí, yo en este caso lo voy a cortar igual por la mitad a 12 centímetros, ¿sí? Para que me quede a esta altura. De aquí a aquí van a ser 12 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a recortarlo, vamos a marcar muy bien por todo el contorno para que no nos vaya a quedar chueco. Lo marcamos y lo vamos a recortar. Y ahora es como ya nos va a quedar nuestra cajita recortada a 12 centímetros. Y ahora vamos a comenzar a forrarla. En este caso yo la voy a forrar de color morado, pero ustedes pueden forrarla igual del color que ustedes consideren. Si va a ser un morado diamantado, la pueden forrar de rosa, de verde, el color que ustedes quieran. Esto va a simular su falda, pero repito, del color que ustedes quieran. Entonces pueden cortar los pedazos al tamaño de la caja o pueden forrarla completa. Esto ya es opcional, ¿sí? Entonces vamos a forrarla y ahorita continuamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es con papel china. En este caso yo voy a utilizar en color morado y en color rosa mexicano para poder hacer su falda. Sí, aquí tengo el color morado y el color rosa. Vamos a doblarlo así como nos venden en el pliego. Vamos a doblarlo por la mitad. Y vamos a sacar tiras de 5 centímetros de ancho. Sí, esto nada más es para que no recortemos tanto y en un tijerazo nos quede. Entonces vamos a medir con nuestra reglita. Esto lo vamos a hacer en los dos papeles, ¿sí? En los dos colores. O tres, o los colores que ustedes le quieran poner. Entonces vamos a colocar, vamos a marcar 5 centímetros. Ojo aquí lo que van a hacer, uno lo van a marcar más grande que el otro. En este caso yo quiero que este rosa sea de 5 centímetros y entonces el morado lo voy a marcar de 6 o 6 y medio centímetros, ¿sí? Para que salga. Entonces ahora que ya tenemos recortadas nuestras dos tiras, recuerden que una va a ser más grande que la otra, esta es de 5 y esta la corté de 6 centímetros. Vamos a comenzar a pegarla, ¿sí? Por todo el contorno de lo que va a ser nuestra caja. Primero vamos a colocar la tira que es más pequeña, que es la de 5 centímetros. Sí, vamos a colocar silicón. Y vamos a comenzar a plisar lo que va a ser nuestro papel. Vamos a meterlo y vamos a comenzar a pellizcar o a plisar nuestro papel. No importa que no nos vaya a quedar parejo, esa es la idea, que nos quede, sí, un poquito más parejito, así plisado. Vamos a hacer lo mismo por toda la caja, como nos va a quedar ya plisado, ¿sí? Y por la parte de adentro. Ahora lo siguiente que vamos a pegar es este, que es el más grande, y vamos a hacer exactamente la misma técnica y sobre la misma línea sobre nuestro papel rosa. Vamos a pegar nuestro papel morado o el color que ustedes hayan seleccionado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es como ya nos va a quedar nuestra cajita, miren. Vamos a comenzar a armar lo que es nuestro dulcero. Vamos a colocar la zapatilla de nuestra mujer zombie, colocando un poquito de silicona nada más por la orillita del pie que no tiene dedos y pegamos. Recuerden que el otro pie va así nada más, sin zapato. Y vamos a acomodarla. Estas piernas tienen que ir así, hacia la misma dirección. Sí, pueden juntarlas o pueden separarlas. No tienen que ir hacia la misma dirección las dos. Ya la pegamos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, con un listón del color que ustedes quieran, entonces voy a utilizar este verde con rosa, y vamos a hacer un moño. Súper facilito y rápido. De esta forma. Y vamos a colocárselo en una de las orillas. Y
listo, así es como nos va a quedar. Vamos a colocar los dulces que queramos y así es como ya nos va a quedar con los dulcecitos que nosotros le queramos colocar. Estos son los dos dulceritos que les traje el día de hoy con temática zombie. Espero que les hayan gustado. Si es así, regálenme un like, déjenme saber en los comentarios qué les pareció y nos vemos en el próximo video. Gracias.